Nyepa kunle namdol shing yende gunge nyepa bo simche gunge nye chikun hamche kenla gunchan omen chike yenge podan ne dusum sanke gunge ngawo nye rasimen chiko ngasuma denzen be saywe lame shabla sawa nye Dambiche Nyamsulembe Kuno Sambo Nijungi Sambatang Janjubki Simdan Timbikoni Dambiche Nyamsulembe Shoes. Primero, generar una motivación. Estamos la motivación necesaria cuando practicamos el Sagrado Dharma. Deseamos generar una mente de renuncia y de bodhicitta. Y con estos dos aspectos de nuestra motivación en mente, por favor escuchen las enseñanzas del Dharma y practiquen. Tani dangan su lamgi rimba shibi kaplare de nani tani lamgi ngowo dame tobi sherab sini de kola shibi shugure. Ahora estamos hablando del sendero y de las diferentes etapas del sendero. Cuando hablamos acerca del sendero, podemos describir su esencia, qué es lo que hace el sendero el sendero. Y de entre estos distintos aspectos, estamos hablando acerca de la sabiduría que reconoce la ausencia de identidad inherente de los fenómenos y de las personas. Ngaransu tangpo nyundipti pangku ki yoba hindu nyundipti pangwar cheba la te chung sa di ta kansa kin ta zin di cha di ki yoba hindu ani de rikpe ki ta che ta ni kansa kin ta me di ngola gom kansa kin ta me di gom she na Tini shoki dame di rikpa kochung dabare Tini lelabu chini gomdukare Tini ba indi dang dordu na Lamki ngowo dame dobi ki sherab dini Rangyuli kebi chedu la Tini Kansa kin dame di Jekum chedangi kola shugyore Tene kansa ke dame di chikum che yungdu chidang ribiko kashi chi yuebi nani ta kapsum baba nganzu chik ndu deki rigpa la tene kansa ke dame chikum che dang kor di shugyo yore. En este contexto de la meditación analítica estamos hablando de razonamientos, estamos utilizando nuestra razón, nuestra inteligencia para llegar a ciertas conclusiones, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de entre los dos tipos de ausencia de identidad inherente, distinguiendo los fenómenos y las personas. Estamos viendo aquel razonamiento que refuta. Ok, estamos viendo que estos dos razonamientos, los que refutan la identidad inherente de los fenómenos y de las personas, son muy similares. Pero nosotros al inicio, cuando estamos haciendo estas meditaciones analíticas, es más fácil para nosotros primero comenzar con los razonamientos que se relacionan al individuo. La esencia del sendero, lo que estamos tratando de hacer aquí, es generar una mente o una sabiduría que reconoce esta ausencia de identidad inherente de nuestra persona.
del yo. Y de la misma manera vamos a hacer lo mismo, ¿no? Utilizar razonamientos para reconocer la ausencia de identidad inherente de los fenómenos, pero vamos a empezar con el individuo por ahora. Tadeya dordina ngaranchu kansa ki dazin ki zimba na shin ki dal chi yoba ina tini dashi pumbu ngale yana chikdu chudu dupkobam yokobatan yana dele tadepam dumitsuldu yokoba yimba kanshikla ta ribegi cheba che yongdu dene chigi tsuldu duba yinayang ngoye nisultang tungimyabatang tadepam dumitsuldu duba yinayang ngoye nisultang tungimyabachi sebucha yonggore. Y hacemos estas meditaciones analíticas aplicando razonamientos. Primero necesitamos definir qué es lo que estamos, con qué vamos a trabajar, qué es lo que estamos refutando. Sabemos que hay un aferramiento proyectado de nuestra mente, ¿no? Y que hace que pensemos que hay un yo, que tenemos un yo en nuestra persona. Y este yo pensamos que existe de la manera en la que nos aferramos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cuestionarnos. Nos preguntamos, ¿cuál es la base de mi aferramiento? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Cuál es el fundamento, la base de este aferramiento? Son normalmente los 5 agregados, ¿no? Y aquí nos podemos hacer 2 preguntas. ¿Es el caso que el yo y el individuo es el mismo que los 5 agregados? ¿O es de cierta manera diferente o múltiple, separado de cierta manera de los 5 agregados? Así que los estudiantes pasan por este proceso analítico hasta que nos damos cuenta que este no es el caso. Que aferrarnos a la existencia de un yo que es idéntico a los 5 agregados no es la manera en la que existen las cosas, no corresponde a la realidad. No es como son las cosas. Y lo mismo. Nos preguntamos, cuando nos aferramos al yo como algo distinto a los 5 agregados, ¿es algo que está de acuerdo con la realidad? ¿Es algo que corresponde a cómo son las cosas? Nos damos cuenta que tampoco, ¿no? Que así no son las cosas, que así no es la realidad. Y entonces por fin llegamos a la conclusión de que no es posible que nuestro yo sea o idéntico a los 5 agregados o diferente de los 5 agregados. Tadi cha yong du tini da tame ki ngaran su la ki kwe ki ngishe dawa di kar resa na ta du zimba sa di dengi teng du la tenje kin ta meba la ani le pan do ta wa re sha sa ji dor du na tini da zing di ngui nisu tang tunbe ki lo ji ma yin bar chulbam logi sheba ji re sambi ngaran su la ta samlo de su ji ngishi ki yung gu re. Se vuelve claro cuando adoptamos este método analítico que no hay un yo personal ni de los fenómenos. Y la meta última es ganar certeza, tener confianza de que de hecho no hay un yo, no hay
identidad inherente, nada, especialmente de la manera en la cual nos aferramos a que existe. De nuevo, ¿es este aferramiento al yo? Este no está basado en la realidad. Y nos aproximamos a él de manera racional y es por eso que no encontramos un yo. En especial de la manera en la que nos aferramos, ¿no? Que existe. Y nos damos cuenta de la manera en la cual nos aferramos a la existencia de identidad inherente de nosotros o de las cosas, es un error completo, es una exageración de lo que en realidad hay ahí, es una mera proyección, es una etiqueta. Es una mera etiqueta que le proyectamos, que ahí se la pegamos a los cinco agregados. Entonces reconocemos que nuestro aferramiento al yo no tiene ningún fundamento en la realidad, ¿no? Y solo es un producto de nuestra mente confundida. Y una vez que ganamos certeza, o sea, una vez que confiamos en esto, le llamamos el ganar certeza, digamos. Caso papi que reparten su latín. Tan en ding ese de da tambo coas of slip. Dini, ni mutiny, comión de dini, no watan, topala, sopar, en bayashin, chinitini, tama, ni rangula, dame, sedida, da sedi, munindani, mindu, sambi, coas amji, maimbar, no watan, topat, ni rangula, kieson vaina, ni tamito, vishira, rangula, kieva, insini. Entonces, somos tan Entonces, al inicio, cuando trabajamos con estos razonamientos, la meta es generar esta confianza, esta certeza. Primero es la conclusión de nuestro análisis. Y continuamos con la meditación, continuamos con la práctica. Y entonces lo que sucede es que empezamos a experimentar esta verdad en la cual hemos ganado certeza, digamos, a nivel intelectual. Y después de que ganamos experiencia, una vez que la estabilizamos, esto se vuelve una realización. En última instancia, la meta es ganar confianza en el hecho de que no, nada tiene identidad inherente, que nada tiene un yo o una existencia separada, inherente, etc. Y conforme más practicamos, vamos a integrarlo más a nuestra experiencia y así hasta que esto se convierta en una realización. Y esta realización le llamamos la sabiduría que reconoce la ausencia de un yo. Tandela tini kasang ni shi sini rinpa tila yuebi nani kakja ngepa netetang tini kyapa ngepi ne se di shubare tini rikpa ngoy tila da jikdang dalvi ki rikpa tang dume tang dalvi ki rikpa sini niyere Ta dena ne kasang chikdan dhaba rikwa sayatin deko la shubi kapre. En sesiones anteriores hemos hablado de los distintos tipos de certeza que vamos obteniendo cuando hacemos estas meditaciones analíticas. La primera es reconocer qué es lo que estamos refutando, qué es aquello que vamos a refutar. ¿Cuál es el objetivo de esta meditación? El segundo es tener certeza acerca de las posibilidades, digamos, los límites, cuáles son las... sí, como digamos el rango del que estamos hablando. Después vienen los razonamientos en sí mismos.
Primero es el razonamiento que reconoce que el yo no es singular, no es una unidad. Y el segundo razonamiento, que es el cuarto punto, es ganar certeza de que el yo o los fenómenos no son múltiples tampoco. No son ni singulares ni múltiples. Y ya hemos atravesado los razonamientos que refutan nuestra idea de que el ser es uno, o el yo es uno, singular. La chikdang, tal vez recuerde, dordina, pumbuda, dadi, en chik, redam maritu, semi, tachitang batela seguire. Tini, pumbuda, da nibuti, chikitsudu, dubna, ani, muy nisulta, tinde tinde chini tubumindu, cheza, pumbuda, da nibuti, chik, maritu, semi, ribetian la papa de la, ani, chikdang, talwa, sungere. Y entonces los dos razonamientos que reconocen que el yo no es ni singular ni plural, ya hemos hablado de esto en la clase pasada. Nos preguntamos si el yo no es idéntico a los dos agregados, ¿no? Entonces nos preguntamos si el yo es idéntico a los cinco agregados y vimos si esto es verdad o no y llegamos a la conclusión de que si el yo al que nos aferramos tanto fuera idéntico a los cinco agregados, esto sería muy problemático, tendría consecuencias muy problemáticas. Hay un conflicto con cómo son las cosas realmente. Y llegamos a la conclusión de que este no es el caso. Que el yo no es idéntico a los agregados en ninguna categoría. Y este es el razonamiento que está libre de singularidad. Ta de la dini, comión de rimba drago de la, sum drago de peche shachogre. Chidangi comtanchi che, ani degen nanse dini, ngazu rere chini comeje isni. Ta de nani kasan chidang comeje de da ngazu tazingi. Dagdi zinyong du dag kandisi zingere se na ani chi gyurwa mebe ke dagba dago chi ani chi duma du shakba mayimba chigwo dago chi ani deyan chi zogo di da nge chigi yo nge tonggu du nge chorgu du sanbe ke manra zu ki Mikdang, Wangbodang, Kamdang, Kiche Lasobaki, Legache Shaw Maimba, Nich Rangwangi Kuni, Legache Yu, Sambeke Tangazu, Sawapam, Chebapam, Nyuapotavuji. Te antinichi, Narangi Kare Sambana Shinji, Yukudu, Sambeke, Rangwangi Sambuji, Shuchumbu Yungurwa. Además de este método general, a las investigaciones analíticas, acerca de si el yo es igual o distinto a los cinco agregados, a través de este proceso de meditación y de análisis, tenemos entonces esta metodología general. Y hay cosas más particulares que podemos observar acerca de si el yo es idéntico a los agregados, que podemos analizar.
Nos podemos preguntar, bien, me estoy aferrando a los agregados, pero ¿cómo es que me aferro a que el yo es idéntico a los agregados? Y primero, pensamos que es algo inmutable. Tenemos este sentido de continuidad. Pensamos que el yo es inmutable, en cierto sentido. Pensamos que el yo no es algo múltiple, sino que es una identidad singular. No nos aferramos a que sea una cosa múltiple, ¿no? Sino pensamos que es una sola cosa el yo. Y luego no pensamos que hay otra cosa que esté experimentando, que esté sintiendo, que esté viendo, percibiendo, ¿no? No pensamos que mi ojo es el que está viendo, por ejemplo. No pensamos que estas facultades, esta colección de elementos, está teniendo cierta experiencia. No pensamos que los sentidos están teniendo esta experiencia. Pensamos que es nosotros. Nosotros lo estamos experimentando. Nosotros somos los que estamos viendo las cosas, ¿no? Así que la gente que tiene todas estas experiencias, que está percibiendo, pensamos que somos nosotros los que estamos teniendo, haciendo esta acción de percibir, digamos. Entonces, estas son las características, digamos, que le imputamos a un yo. Namjung ngara zu da da zin gi xian zhi du xian yu den da de ge le zhi le xian zhu ge re da ge si peng bu di da ge na de ni yu la jie ba jie yong de da ngan zu peng bu di ni du me ran xin zhi re me da bu ran xin zhi re ani ran wang ma re xian wang ge ran xin zhi re peng bu jie ba di yang xian wang re Ani nga ran su pungbu wangbo la sobe yu le juba diyan shenwaan chenchi re, tama gawa diyan shenwaan chenchi yinba yindu. Da pungbu ki tsinyi de dang, ani da ki tsinyi nyebu di bed kwarang tsungki meba dang gawa cha digi yoba yindu. Ani pungbu di da mare do, kisi pungbu di da yinna, ani da diyan midakpa yinpa tang, duma yinpa tang, shiwan jinji yinpa cha dhugudu sini ta dindegi gawa jubi koni. Samla tang di kangdar, ani pungbu ngare sambi zimbi zimba di, ani thakpa la chulni dhulre sambi zimba na shinji, chulpa resha samni ta samla korto bayi na. Tadi ngazu dang pungbu ni jikdu matru begi dini jekom jidang dangbu di chagare. Normalmente, esta es la manera en la cual nos aferramos a un yo. Esto es lo que estamos, a lo que nos estamos aferrando. Y tiene estas distintas características. Pero si el yo, por ejemplo, fuera idéntico a los cinco agregados, esto tiene implicaciones, ¿no? Esto tiene consecuencias. Primero, pensamos en los agregados en general y nos damos cuenta que estos son múltiples, son más de uno, son impermanentes. Y están condicionados. Y es con base en estas circunstancias que
nos relacionamos con el mundo alrededor nuestro. Pensamos que cuando vemos, cuando percibimos algo, es debido a las circunstancias externas también, y cuando estas circunstancias cesan, dejamos de percibir cierta cosa. Así que también la fluctuación de circunstancias externas afecta esto. Cuando reflexionamos qué es lo que afecta el yo y qué es lo que afecta a los agregados, hay contradicciones. No puede ser que sea lo mismo. Reconocemos muy bien. El yo no es singular, no es idéntico a los cinco agregados, porque si lo fuera, el yo también tendría que ser múltiple, impermanente y condicionado. Primero reflexionamos al respecto y reconocemos muy bien este aferramiento al yo. Es como el confundir una cuerda por una serpiente. No es como son las cosas, es un error. Pensamos que entonces aferrarnos al yo es aferrarnos a los agregados. O sea, de esta manera, o sea, cuando nos damos cuenta que el yo no puede ser los agregados y no puede ser singular al mismo tiempo, porque los agregados son muchos, entonces nos damos cuenta que el yo no puede ser ni los agregados ni singular. Tadini diki nangsela maranzu komgyap komyongdu ta phungbu nga yuerite ine ya phungbu nga du zu ndor du na lusim mi se na la du yung kurwa suki cha kyu ba dan sim gi cha kyu ba sa ta suk se di ko bembo re dul du tu bera shin chen chire maranzu shara dan zu Simsidi dako nyamsu nyongwe tsengye che tang, sariki tang yechin chaade kyo re. Ta di re re la dini yang nga ranzu cheba che ni gom ku kyo re. Ta di di dini nangse kyo gom. Ta di la sum rawa che re. Tangbo di dini subu di Sim, redu, maridu, sinida, du, sinida, cheba, chedi, chigre. De nuevo, nos podemos aproximar a esto de distintas maneras, o hay distintos ángulos con los cuales podemos analizar esto y responder esta pregunta. Por ejemplo, tenemos estos cinco agregados, pero podemos resumirlos en dos categorías. Son cuerpo o mente. Podemos tomar los cinco agregados y resumirlos en o son cuerpo, ¿no? Que es el agregado de la forma, o es la mente, que son los otros cuatro agregados. Y el agregado de la forma, el cuerpo, es material. Cuando hablamos de materia, estamos hablando de que está hecho de partículas. Y hay todo tipo de sustancias, hay carne, hay sangre. Y cuando hablamos de la mente, estamos definiéndola como algo que está experimentando. Tiene la cualidad de ser cognoscente y luminosa. Entonces, cuando estamos meditando, podemos ver esta pregunta de la singularidad y la multiplicidad desde esta perspectiva también.
Nipa di dini, sim di dini, da redu, maredu, gesi sim di da imba ina. Ani, ngoyi ni sultan, tungu du, tungu mindu, sini, cheba chedi, nipa di re. Da sumba di la dini, ya ngaran sula, subu dang sim ni re re ni da da marete, ni yang. Kurani chu rudan shabayana de dacha dure sambadhoj. Dordina da ludang simnige chokbadi ani ngain sambi sambache yung sibare yunguyare. Da de ani chokba lusimge chokbadi da ina ngay nisultan tungudu tungumindu usunita di jebatara de ni nangsege dawashire doa sim. Daredu, maredu, subu daredu, maredu, deniki, soba den daredu, maredu, sine, jebaji yungore. Da de sumgar nanea, da de manyebaena, deni, da da de manyebarwa. Y es a través de estas dos categorías, de categorizando, digamos, los cinco agregados en cuerpo y mente, podemos ir paso a paso, revisando si el yo es uno de estos o la colección de estas. Y primero nos preguntamos, ¿es cierto que la mente es el cuerpo? Primero nos podemos preguntar eso, ¿no? ¿Es la mente igual o diferente del cuerpo? Segundo, nos podemos preguntar, ¿es la mente el yo? Y si hacemos estas preguntas, si es verdad que una de estas es correcta, ¿alguna de nuestras respuestas nos pone en conflicto con cómo son las cosas, corresponde a cómo es la realidad o no? Así que nos hacemos esta pregunta, y también es posible para nosotros preguntarnos si es la combinación de cuerpo y mente lo que hace un yo. Este agregado, digamos que incluye a los dos, este conglomerado de agregados, ¿es el yo? Y si este es el caso, de nuevo tenemos que preguntarnos, ¿esta es la manera en la cual son las cosas? ¿Esto corresponde a cómo son las cosas? Y también nos podemos preguntar, ¿es la mente el yo? ¿Es el cuerpo el yo? ¿Es la combinación de estos dos el yo? Y si ninguna de estas tres opciones es el yo, entonces nos damos cuenta que ese es el límite de las posibilidades, ¿no? Ese es el rango que podemos analizar. Si no hay ninguna otra posibilidad, entonces podemos concluir que el yo no existe. Si no está ni en el cuerpo, ni en la mente, ni en la combinación. Ta chidang tangbo manzu subu di tini da redu maredu ani manzu da zin di ki zin yong du subu khurang da imba zingi du zingi mindu si ta gandar dor du na ngaran su da zin ki zinbi zindang ki te dang tini ngoye nisun yin di tun gugwa re. Te tun song wa yina, ta dalzin di ma chulwe sheba chik dan yang da waja chadu gwa, ko denpa chadu gwa re. Tene, ta dadu zinbi ki zindan te dan yul ngoye nisun yin buti ma tun song yin ba yina, ta tene digi gare ratu yin gugwa re se na dadu zinba di chulba re sha sanbi ki tene ratu yin gugwa re.
tanda nega dago de dire. De nuevo, cuando pensamos en el yo, en mí, si fuera el caso que el yo es idéntico al cuerpo físico, y nos aferramos a que el cuerpo es el cuerpo físico, esto es muy problemático, ¿no es cierto? Porque contradice la manera en la cual nos aferramos al yo. Y entonces tenemos que concluir que esta no es la manera en la cual el yo existe. No podemos decir que sea preciso, ¿no? Pensar que el yo es el cuerpo, ¿no? Nos damos cuenta que esto es una imputación producto de la confusión. Porque cuando decimos yo, hay una distinción, ¿no? Nos referimos al cuerpo como mi cuerpo. Al yo nos referimos como yo. Y al cuerpo nos referimos como mi cuerpo. Entonces tenemos ya cognitivamente una separación entre el yo y el cuerpo. No, el yo posee el cuerpo, digamos, pero el yo no es el cuerpo. Entonces no podemos pensar que el yo es idéntico al cuerpo físico. Ini da dangbo subudi ngain sambadawu ji yungu yobai na. Ini dakhzin gi jindang di subudi nga re sini jingi duwe sinsu du sinsu susu le yang ji kazan gong du shubu na shi nga zu dakhzin korang la tekar madawa jini sur ni ji pa da gugu duwa. Tā ngā sū sūpū dī ngā yīn sāmbā chī jīng yōng dī yāng jīng kī mā rē. Kāntī shī nā jīng kī mā rē sā nā ngā sū dī ngē lāk bā yī, dī ngē kāng bā yī, dī ngē sūpū rē sā nī sūpū dī dāk jīng kī chī chā shē chī yīn bā rā wā chī mā tō dāk sē dī dī gyab lō dī wā lā chī sūpū lē thā dī bā yō bā chī ngā sū jīng kī dō wā. Tati nga nga zu su su ki dakzin korang la du si zini gyablo ni te bayi na sebu tonggare. Nga zu go na we ka su la nge go na ki du si. Nge kangpa cha su nga si. Rwa? Nge si ni nga se si gyablo di bayi yu bada wache. Ta nga nga zu ki tini su ki pungpo di cha she kari yu bayi ni ya tam che di di ki si long che cha dhawa tang, wang gyur cha dhawa chi ingan chi, dila wang khen gi chi, da din gyablo la yuebe su dhawa chi zingiri ma to, kangba lakwa tang subu khona, nga yin sanbi ki nga zun nam chi zingiri ma re. Ta dhor din na gari re, subu di nga yin na, teni, da zingi subu rang, nga ri zingo ba kaan shi la, ten ma zin bar che ni, dāzhīngi ngāyīrī dzīmbā yīngā yīpā yīndū anī sūpūtīyā tālāshāna dhīgīmīdu wā. Wāntā dīdū sīni chepa chēku gārē ngārē sīni labgūdū wē dzīngīdū wē ngē sīni dzīngīdū sī. Anī sūpū lē tā dēbē gī chī ngā chī yōpa shīshā dāwā chitōni ngā chū anī sūsī sūpūtī chū lā dzīmbā tī shū yīngu dā wā. Además de esto, hay más problemas que vienen de identificar el yo con el cuerpo físico. Por ejemplo, cuando hablamos del yo, eh,
nos identificamos al yo con la persona que experimenta, la persona que conoce, la persona que se da cuenta de las cosas. En cambio, el cuerpo físico lo identificamos como algo material. Y materia, estamos hablando justo en el sentido, válgame la redundancia, materialista de las cosas. No es, y el cuerpo no es el que tiene la experiencia, ¿no? El que siente, el que conoce, ¿no? Nosotros nos identificamos con estas funciones, identificamos al yo con aquel que tiene la experiencia subjetiva, ¿no? Y que conoce y que se da cuenta. Y estas son maneras en las cuales considerar al yo como el cuerpo termina en una contradicción. ¿No? Nosotros experimentamos el mundo alrededor de nosotros. Pero si el yo es idéntico al cuerpo, si el cuerpo es esta materia y esta materia no está consciente, entonces no nos podemos aferrar al yo como algo cognoscente, ¿no? Y que se da cuenta. El cuerpo es materia inerte y no piensa. Y por eso encontramos una contradicción en cómo, o sea, esa es la contradicción entre identificar el yo con el cuerpo, ¿no? Y cómo pensamos que es el yo. Ta dega nan shin gi shenba yang gyu mang bo yore kar re sena ta nga zu nga se de ko ji sa ri gi dang yi she khe ha go khe de du nyung ge jere do wa ta nga zu su gu se de ko ben bo ra wa ko den de ji she tu gi da to tu gi da nyung tu gi chol tu gi ge ran shin ji ma re de nga di ta nam gyu nga zu ngi shi gi yu ngi nyung su ngi chol su su ni chol wi gi dang yi jen jere do wa De imba indu ya subuti kisi nga ina ani nga di shekhen chorkhen nyonghen imba kaanshigla subu se de da ko bembe rangshin imba indu sheba sari ki cha yo mare dege ya dege yo mare tungu mindu wa ngwe nisu dan de nyibudi ta dega nanshin ki tini ngaran zui ki namgyun zindang dilaya ngay kye ni tandabodo nga di gyun ma chi ni chikwa yin tingi yorwa, yungu yorwa. Ta ngan zui subu di chi mangpo jin je dhugo yore. Rwa, shata ki sugi pungpo di. A denzo la sambo tangba yin ya ngaran zui ki da zingi zimbi zindang chik yin samba de ta ngaran zui ki subu di ta ko mangpo ji jeb ni kaka cha sa warwa, denyipo di yan tungi yorwa re. Tā kāntār tīndēyē jīnī tā samlō māngbōchī tāng yōndū sūbūdī ngā yīn, sūbūdī ndā yīn nā tīnī ngōyē nīsūl tāng, mē tīmbā māngbōchī yōngu yōpa tāng tīnī dā zīngi zīn yōndū sūbū mā yīn bā jīnī sūbū kī chī pā gyab chōng dēwā lā yōkhen rā bā chī zīn dēkī yōpa yīndū nī sūk dēyā Da mare to samba chila nga zu nishik ke to gore. De manera adicional, cuando nos aferramos al yo, cuando pensamos acerca del yo, cuando nos relacionamos con el yo, tenemos la sensación de que desde que nací hasta ahora,
Este sentido básico del yo es inmutable. Pensamos que es algo singular y que desde nuestro nacimiento hasta este punto no ha cambiado. En contraste con cómo cambia el cuerpo. Y es bastante obvio cómo nuestros cuerpos han cambiado desde el nacimiento hasta ahora, ¿no es cierto? Y no solo eso, está en constante cambio. Nuestra carne, nuestros huesos, siempre se encuentran en constante cambio. Así que si nos aferráramos al yo como algo equivalente al cuerpo, tendríamos que aceptar entonces que el yo cambia, o sea, que nuestro yo cambia como cambia el cuerpo. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que no es esta la manera en la que pensamos respecto al yo, no es como nos aferramos al yo, ¿no? Pensamos que es inmutable, pensamos que sí, ha estado ahí siempre. Y por esta razón no podemos afirmar honestamente que el yo es idéntico al cuerpo. Si comparamos el aferramiento al cuerpo con el aferramiento al yo, nos damos cuenta que el yo lo pensamos o nuestra conceptualización del yo es algo separado al cuerpo, ¿no? Y entonces cuando hablamos de nuestro cuerpo no decimos yo, decimos mi cuerpo. Y entonces, si el yo existe, no puede ser el equivalente al cuerpo, porque hay mucha contradicción en cómo se perciben estas dos cosas, cómo percibimos el cuerpo y cómo percibimos al yo. Y entonces tenemos que admitir que si el yo existiera, no puede ser idéntico al cuerpo físico. De ganan sin ni body de ni tan ana, más se va de una revés ni de la sano tango gore. Tanjidan chiguare, notaure, se va de yang, más ni shana, yang way ni sunda tungu yomare, sindanteta, dagzingi sindanteta, carijini tungu yomare sana, mazu ni sim se la grava. Ni sem na song, ni sem la po song se chi, mado, na sem se ni nga ju nam ju du san lo kogu me da ba, da zing ki zing yong du. Da de ji du yang ji dak se di nga ju ki tul yong du zing yong du, sem ba de le yang, gyab lo de wa le chi, nga se gan ji yo ba che, ani sem ba di ni chi cha she yi me so da ba chi, ten de ji la zing yong du ba. Di mato ani kisi sembarang ngai na ngasem selai ku mato ngi sini kisi tu jujung gue omare. El segundo análisis se ocupa de la mente. Ya hicimos el análisis respecto a la mente y ahora vamos a analizar el aspecto mental de la mente. Y nos preguntamos, ¿es el yo idéntico a la mente? Y vamos a hacer los mismos razonamientos que hicimos con el cuerpo. Y entonces nos preguntamos, así como conceptualizo y proyecto que es la mente, así proyecto y conceptualizo el yo, se complementan, pueden funcionar bien, y nos vamos a dar cuenta que se contradicen.
Igual, como nos dimos cuenta que había contradicciones entre la manera en la que nos aferramos al yo y al cuerpo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que a la mente también le llamamos mi mente. Decimos que algo, por ejemplo, afectó a nuestra mente, ¿no? De hecho, tratamos a nuestra mente como una posesión, tal como lo hacemos con el cuerpo. Y de nuevo, cuando nos aferramos al yo, sentimos que detrás de la mente hay un yo que posee a la mente. La mente se vuelve una propiedad del yo o un aspecto del yo. Tenemos este reconocimiento básico o esta conceptualización de que el cuerpo es algo que la mente posee. Porque si no decimos yo soy la mente, solo decimos mi mente, la pregunta es, ¿es el yo mi mente? Porque hay una separación entre el yo y la mente. Nos damos cuenta que también hay algo detrás que es distinto. Nos damos cuenta que el yo, entonces, no es algo idéntico a la mente. Tā dhikā nāngshīngi ngā ngānsu ki sīm sēdi kō dhūmē rāshīn chañchirē, kēchik kēchik lēn gyūt dhūmē rāshīn chañchirē, kō sāngā sīngi māngbōchirē. Tā pēnā ngā rāzu shēpa lā chāshā wāy nā, ngā rāzu lē wāng shē dāng, yī shē dāng, mīk shē dāng, nā shē, shēpa māngbōchirē. Ani shēpa khurāng khurāng sūsū ki jilē dhūmē kākā kākā 디가는 신기 남도 찔러서는 당 바에네 남도 아마 아마 가는 치마 치마 끼인 거래 사와서와 용 거여 봐 근데 이 바인데 당 아라주기 나세 디네 말아 봐 아라주다 단다바도 나 디가랑 이 찍바이 삼니다 돌디나 남도 두마레라 남도디 미다바 규베랑 신전 차디게 여바래 근데 나세 디네 말아 봐 나징기 율기 교도비 신유도 교베 나세 디 거지 gyuwa mewa chikpa yinpa dende chik lola sha yungu yoba yindu ten yang sem dang sem se di yang nga la ngu zin che ba yina ngu yin yuzu dang tungu yo ma re la zin dang di dang tungu yo ma re De nuevo, cuando pensamos mi mente, esta mente que experimentamos no es algo singular. Hay distintos tipos de mentes, ¿no es cierto? Siempre está cambiando momento a momento, segundo a segundo. Y la mente tiene todos estos pensamientos. Pensamos todo tipo de cosas. Pensamos que hay... la mente tiene todos estos aspectos, ¿no? Tenemos la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia, yo qué sé, táctil. Y cada una de estas conciencias tiene su función, tiene las cosas que percibe, ¿no? Sus objetos de percepción, su manera de aferrarse, digamos. Y podemos hablar de pensamientos, ¿no? Como nantok en tibetano. Y hay distintos tipos de pensamientos que van y vienen. Y tenemos esta proliferación de pensamientos segundo a segundo. Y cuando pensamos en el yo, cuando pensamos en mí, en el yo, no lo pensamos de la misma manera.
pensamos que está este sentido desde que nacimos, ¿no? Este yo está ahí desde que nacimos, pero si nos observamos a la mente nos damos cuenta que también está en constante cambio, que ha tenido todo tipo de pensamientos a lo largo de nuestra vida y no hay nada que haya permanecido estable o que es igual, ¿no? A través de los años, ¿no? La mente ha sido sujeta a todo tipo de eventos mentales, digamos. Y entonces el aferrarnos el yo como idéntico a la mente contradice cómo experimentamos estas dos cosas. Ta llegue tiene ta do sine ni samba tayon de samba di nga sha waina ani nga singe jindang te dang singe ngowo ki kije la so wa tinju tungi me ba yindu ani samba de ya nga mare do sambe ge da samba ji nga ju tang tu go re Y entonces estamos reflexionando esto y pensamos, si este es el caso y el yo es idéntico a la mente, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Y ¿concuerdan con la realidad, la manera en la cual me aferro a estas dos cosas, al yo y a la mente? ¿Qué hace que la mente sea la mente? ¿Cuál es la esencia de la mente? Esto está en contradicción con cómo nos aferramos al yo. Y como estos no concuerdan, tenemos que admitir que el yo no es la mente. Tadini sumbadi anasula da lüdang sim rereni nga main na yang chi lüsim li pa cho yong de ni andi nga cha ro sa re nga re do ga si da den de gi chi a sambok yong si gi ba do ga yong si gi re da di chi dang dila sanlo tanda ni yore sanlo tanda chigdi maranzu kare tingi yore sanna chokpa sej yore wa chokpa sej chokpa sej korang di tini gare re sida danji luida re re ni ma re sinna nga zu ta cho sa ra wa ta yang ko ni ka nyamdu zom yong di tini nga re sej doba yong ku yoba yina ta di lisim ki chokpa dhala sikarwa. Chidang ni chokpa sayadi ngāla shana dhigiyo maare, karichini dhigiyo maare sana chokpa sayadi ko tayo re. Pena nga ju mi mangpo zomba la tini mi ki chokpa sayada wata. Shing re re mangpo zomba dhala shing nang sani pa ming ta shakarwa. Ngui nisu la takje tang yongde kapsu la Ani chokpa sayadi susu kin jirala teni lue dhotakwa tsamshire mato cheki muni dhani kida shingna shingdong rere lapa shingna sayadi kawa dhusani tsega chimbayi na nyig marwa. Pena ngaranzu pixel mangpo zom yondui kapsula ta picture sayadi cha dhugarwa. Da picture sayadi pixel mangpo chokshakpa la teni tāk bē lē kūntō tākwāshirī mātō ngō nī pīkjār sēdē kawā dōgu sēnē
파 줌 인진이 지 떼바이나 아니 니규야 말해 다 디게 가리 된게 그래서나 촉바 세디 르 도다 잠제르 마도 뇌 네술게 땡돌라 두바메 바지 차되게 여러와 다 대차되디 만수 nga sene jinyong de kapsule dinde ge jinang ge yul ge benga di takpa wa marwa ngune jira wa duba jire rangshin ge duba jire jesa da chokpa se de nga ye samba di chokpa ni tawe yimba kan shi la nga di ngune yimba da je duba yimba ni bodi ben ga wa cha de ge yoba indi ani chokpa se de digi wa mare La tercera opción sería que el yo equivalga a la combinación de cuerpo y mente. Ciertamente podemos preguntarnos si esto es posible, ¿no es cierto? Si no es idéntico solo al cuerpo o solo a la mente, ¿qué tal los dos? ¿Qué tal este conjunto? Y primero nos tenemos que preguntar, ¿a qué nos referimos con colección? ¿A qué nos referimos con este grupo? ¿No? Ya llegamos a la conclusión de que el yo no es idéntico al cuerpo y no es idéntico a la mente, pero ¿qué tal a la combinación de ambos? Y un conjunto... Ok, el yo no puede ser equivalente a una colección de cosas. ¿Por qué? Porque una colección de cosas en sí misma ya es una imputación. No existe realmente. Por ejemplo, un grupo de personas. Hay muchas personas. E imputamos a ese grupo de personas... Perdón, imputamos a esas personas la etiqueta grupo, ¿no? Y es lo mismo con un bonche de árboles y les decimos bosque, ¿no? Cuando buscamos el bosque, lo único que nos encontramos son árboles. Y es lo mismo cuando buscamos grupo, solo nos encontramos personas. ¿Por qué? Porque estos colectivos, digamos, solo son una imputación. Y entonces... Como cualquier conjunto es solo un constructo mental, es una etiqueta que imputamos. Y no tiene una existencia independiente, digamos, inherente. Es lo mismo con una imagen digital, ¿no? Una imagen digital está hecha de píxeles. Y esa colección de píxeles... Nosotros le imputamos la idea de imagen. Pero si investigamos con cuidado, lo único que vamos a encontrar son píxeles, no encontramos la imagen. De la misma manera, si el yo equivale a una colección, que es lo que estamos diciendo, ¿cuál sería la conclusión de esto? ¿No? Nos estaríamos contradiciendo en cómo nos relacionamos con el yo. Porque nosotros no pensamos que el yo es una mera imputación, ¿verdad? No pensamos que es una etiqueta, pensamos que es algo que existe y es real. Es algo mucho más profundo que una mera imputación. Entonces, reflexionamos. Cuando reflexionamos en cómo consideramos que son las colecciones de cosas, esto contradice la manera en la cual nos relacionamos con el yo, cómo consideramos que el yo es. Entonces, por esto, el yo no puede ser esta combinación de cuerpo y mente. La dini, kimsin chigdi da nganzu
Lüdang sem nibodi rere ni nga mayimbar dup sini ani yangja konzo ni chu cho ni ani nga se jik shaktu bela kimsen kaya meba charu re sungbare ta nganzu pedi je jema tsani mar tsani mehengi jema di rere ki nangla mar meba matuba imba songsa ta jema mangboji cho shakwa ina dile mar yungu mare suni pedi ndi shakna gudwa Otra manera en la cual podemos pensar en esta pregunta es que primero nosotros decimos que el yo no puede ser la mente. El yo no puede ser el cuerpo físico. Ya eliminamos estas dos opciones. Pero después pensamos, ¿qué tal si el yo es una colección de estas cosas? Bueno, es una combinación de estas cosas, eso no tiene ningún sentido. Si no tenemos algo al inicio, si desde el inicio no eran equivalentes, ¿cómo podemos decir que después son equivalentes? No estaba ahí desde el inicio. ¿No? O sea, si el elemento A no era parte de y el elemento B tampoco era parte de, ¿cómo podemos decir que juntos iban a ser? No tiene ningún sentido. Nga su mi ro de la, chitang pungpo din su da, gala kansam chi ko cho de erwa. Ine yang da ko mi di yoma re, shi ca wa re, sibi soma ko chi xia gi rang xin chen shir ma tong, dila nga su mi re, sini zugu zugu ma re, zingi ma rwa. Na pungpo chitang korang ki cho pa tsam chi da, kansa de la yo de erwa. Nde yin du da gandar, pungpo ki cho pa se de yang, ngare sambati ani dengwe ni sulta ma thim ba ji cha du re sin da do sin ne thama de choba de nga mare do sambe ki de ni ribe ki ten la pham ni de ga la do sin ni de ni sem de sha wa ina ta de ni ni je khom cha du go re Podemos pensar en el ejemplo de cuando alguien fallece. Cuando perdemos a un ser querido, lo que queda es un cadáver. ¿No? Es una pila de agregados. Es una colección de cosas. Y cuando la gente fallece, ya no está ahí. ¿No? El cuerpo, la materia, se queda ahí, pero no le imputamos a esto la presencia de una persona. No es así como pensamos, ¿no es cierto? Y es lo mismo. Esta colección del cuerpo, esta colección de agregados, les imputamos un individuo, ¿no es cierto? Pero no es así como son las cosas. Porque lo que imputamos lo imputamos como una colección de cosas. Algo que no existe realmente, una mera imputación. Así que pensar que el yo es una colección de cosas, esto contradice cómo pensamos que es el yo.
Cuando nos damos cuenta de que esto es una contradicción, entonces descansamos en meditación. Ah, no, perdón. Y esta es la manera en la cual practicamos la meditación analítica. Lazo, ta drin dordina nganju chikdang talbi ki rigwa sayate la chidang ki rigwa chikdang nangse ki rigwa sum dhawa chik nganju gom kogu dhawa ta chidang ki rigwa di gesi phungbo dhan da nyipo di chiki na ani da duma thalwa dhan ani mitakwa thawa lazo wa dhani cha dhugu di Sintanda tungu meba yindu, ngwe nishunda tungu mindu seche. Ani nangse re re komyong tu yidini, sem di, subu kyangba di yidini, dak redu maridu. Kisi yinna, dak zingi sintanda tungu tu tungu mindu sing tayache. Nipa di yidini, sem di da, dak redu maridu. Kisi sem di da yinna, dak zingi sintanda tungu tu tungu mindu sing tayache. Dini, sumba di da, Lidang sim nika ki chokpa di da yin sanbi ki simbi namdo di yu na deyang di ni nguye nishul ta tungu du tungu mi du si ni ta da chi ta yin di da da pungbu jik du matru bi ki di ni da gom kya bi ki kya tang ki nang se ki di ni namba sum da wa chi cha di ki yu sa re yis El razonamiento con el cual analizamos si el yo es singular, múltiple, idéntico o distinto que los agregados, hemos hablado en términos generales de este razonamiento y también vimos como puntos muy específicos de estos razonamientos. Y vimos que en general, si el yo es idéntico a los agregados, esto va a significar que el yo es múltiple. Y eso contradice la manera en la cual percibimos el yo, ¿no? Pensamos que tenemos un yo, ¿no? En particular, vimos que si el yo es idéntico al agregado de la forma, lo cual vernacularmente llamamos el cuerpo, si esto corresponde a la manera en la cual percibimos nuestro cuerpo. Si cómo percibimos el yo, corresponde a cómo percibimos el cuerpo y vemos que no, que está lleno de contradicciones. Después pasamos a la mente. ¿Es el yo la manera en la que percibimos nuestra mente corresponde a cómo percibimos nuestro yo? Y no, también vimos que hay contradicciones. Después vimos colecciones. ¿No? ¿Qué pasa si el yo fuera la combinación de cuerpo y mente? Y vimos que esto también tiene muchos problemas lógicos, ¿no? Vimos que esto no corresponde. La manera en la cual nos aferramos a las colecciones en general no corresponde a cómo nos aferramos al yo. Y hay más, digamos, discrepancias. Y entonces llegamos a la conclusión de que no es posible. Que el yo exista idéntico a los 5 agregados. A una colección de forma y agregados mentales. Eso. Yanchu semchu rinpo che ma kye pa nam kye kyore che kye pa nyambara me pa gong ne gong dun pel varay shoo.